Amate a ti mismo. Sí, amate. Amate como una loca, como un loco enamorado que pierde noción de todo. No necesitas ser el mejor. Necesitas simplemente ser, fluir con tu esencia, permitir que lo bueno te llegue, forjar tu creencia de merecimiento, sin ir por la vida aclarando rumores. Que piensen lo que quieran. Y si no estás perdiendo amigos, no estarás creciendo. Necesitas ser feliz, no ser el mejor. Y convertir esa tristeza en algo precioso. Necesitas encontrar lo bueno y valioso en vos. Porque si vos no lo ves, lo vas a buscar afuera. Amate. Y comprate cosas ricas. Amate y salí a caminar, a disfrutar del sol y de las estrellas, pero de cada estrella. Amate y abrázate fuerte. Amate y ponete música y soñá. Soñá lo imposible, así se cumple. Soñá con ese lugar, con vos sonriente, con personas buenas que sepan amarte. Tanto como vos te amás. Amate y alejate de los que no te ven. Amate y acércate a lo que te hace bien. Y presta atención a todo lo que no te sume. Gente, pensamientos, actividades, los que suman y los que restan. Y ponete a construir a tu tiempo, sin apuros. Déjate de culpas, de remordimientos, de autorreproches y de pensamientos que te hacen daño. Soltá los amores dudosos y soltá a los que no supieron valorarte. Te perdieron, fueron, ya está. Recordá lo que valés, lo que sos capaz de dar. Date el tiempo para reconstruirte todo el que necesites. Poné toda la vida a tu servicio, como nunca lo hiciste, cada minuto, cada segundo de la vida a tu servicio. Llénate de amor propio y como dicen por ahí, lo hiciste sola, lo hiciste sin dinero, lo hiciste cansada, lo hiciste asustada, lo hiciste. Y vas a seguir haciéndolo. Hola amor, ¿cómo estás? Mi compañero de ruta, mi hermana elegida. ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Amate, amate a vos mismo. Amate vos, que la aceptación o el rechazo no definen quién sos. Algunos te van a odiar, algunos te van a amar, y seguramente, tal vez, sea por las mismas razones. A lo mejor todavía no sabes muy bien lo que querés, deja de culparte, pero vas sabiendo lo que no querés. Y muchas veces sabes que aquel te está restando, o que esa amiga no va a cambiar. Y no podés cortar, y no podés cortar, hasta que un día, sí. Esos supuestos amores que te destruían, esas amigas que te tenían envidia, cada uno a su tiempo. Un día los cortás, estás sanando, y a veces tarda, porque duele. Nunca más vuelvas a aquellos lugares en donde creíste que ser una persona triste, que aceptar migajas era todo lo que te merecías. Hay que aprender a sonreír sin compañía. Hay que aprender a disfrutar de ese momentito antes de dormir, de absoluta paz y silencio, sin esperar un mensaje para alegrarse. Hay que aprender arreglarse para uno mismo. Vos sos la ayuda
que das, que diste, y estás constituida o constituido por los animalitos que acaricias, por la gente que cuidaste. Vos sos el respeto que demostrás cada día con tus gracias, con tu sonrisa, con tus buenos días, buenas tardes, buenas noches, con tus por favor. Vos sos la persona que respeta su turno, que hace la fila, que da una palabra de aliento. Vos sos tu solidaridad, tu preocupación por los demás, tu empatía. Vos no sos lo que dicen los otros. Vos sos todo eso, todo lo que hiciste y lo que haces. Y nos cuesta. El otro día me mandaron una foto de un viejito que tenía una perrita muy anciana en un cochecito de bebé. Y decía este hombre, hermoso ser, decía: ella está más viejita que yo, por eso merece ir en el carrito. Así que me acordé que una vez, sin nada de dinero, me recorrí toda la ciudad en busca de un cochecito de bebé para una perrita que me acompañó muchos años. Y como había quedado paralítica, le compré un cochecito de bebé. Yo te invito a que te des cuenta de tu valor, de tus buenas acciones, de todo lo que sos, de todo lo que has hecho. Háblate bien, considérate, date cuenta, celébrate, sobre todo cuando estés pasando por alguna angustia o mucho estrés, y siempre, celébrate. Proponételo, el poder de la intención. Me voy a celebrar. Celebro este momento. Pase lo que pase en este momento. Me dedico a mí. Por ejemplo, ¿te gustan los baños de inmersión? Bueno, como me amo, me lo voy a demostrar. Me lo tengo que comprobar. Como te explico siempre, no esperás al sentimiento. Haces algo que sabes que vas a disfrutar. Hoy me voy a quedar una hora relajándome en la bañera. Te pones unas velas con cuidado, un rico aroma, y ahí te quedas. O te preparas con tiempo un buen jugo de manzana. ¿Con qué te gusta? Con agua te lo haces. El otro día me preparé un licuado de banana con leche de almendras, sin dañar a ningún animalito. Así que hay que tomarse el tiempo para disfrutarlo, para saborearlo. ¿Qué vas a hacer hoy por vos? ¿Quedarte un rato en una plaza? ¿Disfrutando del verde, del cielo? Hoy voy a disfrutar la película más cómica que encuentre. O me voy a poner en alguna plataforma la película con esa persona que me gusta tanto. Y lo voy a disfrutar. Y si querés, te compras pochoclo. Lo que necesites. Yo te invito a que hoy te celebres. Para eso vas a tener que parar, parar tu inercia. Al amor te lo tenés que demostrar. Nada de decírtelo solamente, nada de engañarte. Aunque no tengas ganas, aunque las ganas no vengan, parás y preparás ese baño. Y te decís: con ese baño me voy a llenar de gozo. El agua que voy a sentir sobre mi cabello, sobre mi cuerpo, va a ser rejuvenecedora, energizante. Mientras me dedico a ese momento, respiro. Me estoy celebrando. Yo soy la fuente de mi bien. Y lo podemos volver a repetir. Me estoy celebrando. Yo soy
la fuente de mi bien. Cambias la inercia, parás, aunque sea un momento difícil, y sobre todo si es un momento difícil. Cambia un momento difícil por un momento de celebración. No me escuches solamente. Hacelo, cumplilo. Celebrate. Si algo te está haciendo mal, puedes parar. Cada día, y esto te va a cambiar rotundamente la vida, para a cantar y a bailar. Un ratito, probá lo que puedas. Elegí una canción que te encante, que te emocione. No sé si vos escuchaste esto, pero cuando yo estaba a punto de la muerte, el corazón se estaba deteniendo. Me inyectaron noradrenalina directamente en el músculo cardíaco. Me estaban por operar y no me acuerdo por qué postergaron la operación y tenía que pasar esa noche sin ninguna palpitación. Ya el corazón había perdido su autonomía. Y era joven. Cuando me avisaron que tenía que esperar una noche más, me quitaron la sustancia. Era una sustancia que se iba colocando en el corazón. No puedo ser muy exacta en esto porque no soy médica. Me avisó la enfermera, que era un ángel, que me había tocado un médico de guardia, el mejor cardiólogo. Vino un enfermero, sabiendo que me gustaba la salsa, y me pone en los oídos a Marc Anthony. Vivir mi vida o vivir la vida, algo así. Y me dice, mira el aparato. Y las palpitaciones empezaron a subir. Así es de sanadora la música. No lo podemos creer, pero te están subiendo las palpitaciones autónomamente. Por escuchar una música energizante, una práctica diaria de cantar y bailar un rato, aunque sea rate. Si estás preocupado, agotado, cansado, abatido, triste, armate una playlist o usa la lista de reproducción que te hayas armado. Elegí canciones que te toquen el alma, que te movilicen, que te cambien el estado de ánimo. Y si podés, ponete a bailar sin razón y cantar sin ninguna razón, bailar y cantar, libre, y sé consciente de lo bien que te hace. Solamente son necesarios unos minutos para cambiar, para darle la vuelta al ánimo. Quita la mente y ponele corazón. Pasar de la tristeza a la alegría. Cantar y bailar energiza y posibilita, según mi sentir, el encuentro con los sueños. Derribamos de esa forma la voz que dice que te tenés que sentir mal, o que estás en duelo, o que estás enfermo, o lo que sea. Aunque estés triste, empecé a escuchar la música y trata de moverte, sin mente, con corazón. Vas a empezar a movilizar tu energía vital. Amate, amate. Ordena un poco, soltá, desprendete. Mira a tu alrededor. Cuando estés en vigilia, mira a tu alrededor. Yo hace un rato, confieso, tenía un anotador, una lapicera, un teléfono a la vista, dos anteojos, el de sol y el que uso para ver de lejos, agua mineral, servilletas, un desastre en la mesa. Ordenamos, aunque sea el pequeño espacio que estás mirando. Ordena el exterior para crear espacios en el interior.
lo haces por amor a vos. Si hacemos orden en el exterior, si nos empezamos también a desprender de cosas viejas, como generalmente te sugiero, es absolutamente simbólico, pero poderoso. Cuando tiramos cosas, generamos espacios armónicos, nos desprendemos de cosas, hasta poder romper la foto, con ganas, con fuerza, con energía. Entonces, llenamos ese mismo espacio de cosas útiles. Y eso nos ordena, es un reflejo de adentro. Y mientras vamos ordenando, sentimos que nos vamos desprendiendo de vivencias, incluso de preconceptos, de prejuicios, de estados de ánimo que ya podemos ir dejando atrás. Así vamos creando, trabajando para nosotros, por amor, a nivel energético, también un espacio adentro nuestro, un vacío interior. Ese vacío interior nos va a ir liberando de aspectos de nuestra vida que necesitamos soltar para poder crear cosas nuevas. Esto es como el tiempo. No tenés tiempo para ver a un montón de gente. Entonces tenés que seleccionar. Entonces tenés que soltar para poder recibir lo nuevo. Entonces, exteriormente, vamos a elegir con qué cosas quedarnos. ¿Qué no usamos más? Podemos tirarlo, podemos regalarlo. Y vamos creando espacio en el afuera. Y ese espacio que creamos afuera lo creamos adentro. Y nos liberamos de áreas nuestras propias que ya no queremos más que nos pertenezcan. Y las vamos soltando. Y así nos preparamos para recibir cosas nuevas. Yo te invito a que lo hagas con tranquilidad, sin presionarte. Y luego mantén ese orden, porque a veces es fácil ordenar. Lo difícil a veces es mantener ese orden. Lo hiciste de una forma general, ahora lo vas a mantener y vas a generar esos espacios de armonía. Vas a ir creando una energía. Una energía vital. Así que no quiero que me cuentes que te amás, que te querés, que te respetás. Yo quiero que te lo demuestres. Te quita energía, te pone nervioso, ansiosa, ver desorden. Todo ese desorden se transmite a tu cerebro. No te digo nada nuevo, pero no lo hacemos. Como te digo a veces, esto a mí me lo cambió el visitar hoteles. En ese momento era con Chiruso y Martina, ¿te acordás? Sentís que alguien te dijo algo que te trajo angustia. Quiero que empieces a ser consciente de que te tratan como te estás tratando. No me creas. Constatalo, experimentalo. La mayoría de las personas creen que ser egoísta es tratarse bien. Egoísta. Malentendido. Cuando vos te das al ego y no al ser, eso tiene que ver con avidez, con dominación, alimentar tu ego. El reconocimiento ajeno, los premios, la acumulación de bienes, no poder compartir. Cuidar, cuidar demasiado. Al contrario, creen que acumulando dinero el universo les va a atraer más, porque como lo están cuidando, y el dinero es un medio que hay que circular. Por eso yo hablo de deseos álmicos, los que provienen de tu esencia. Satisface tus deseos álmicos. Eso es demostrarte amor. Aunque el sueño te parezca absolutamente utópico e irrealizable, baby steps, pequeños pasos, lo que sea que en este momento se te ocurra, lo primero que se te venga al corazón, vivir en una casa al lado de la playa,
lo que sea. No te autoetiquetes como materialista. Deseo álmico, un hermoso lugar para meditar. Vivir en donde quieras vivir, permitítelo aunque sean sueños, que el universo se va a organizar para dártelo en cuanto vos realmente crees la energía de merecimiento. Permitite soñar con quien quieras, con lo que quieras, hasta con un estado de ánimo. Estoy siempre deprimida. Bueno, te empezás a imaginar, aunque no sea la realidad, que empezás a estar bien, que de repente mirás para atrás y decís, hace muchos días que me siento bien, que me siento con energía. Te ves yendo al gimnasio, por ejemplo, y te ves cumpliéndolo. Te ves haciendo bicicleta, caminando, te llevas música en los oídos, te ves pagando la cuota mensual. Te ves en un gimnasio todo vidriado, frente al mar o frente a las montañas. No, pero eso no es posible. Deja de decretar que las palabras tienen poder. Toma la decisión de respetarte, de amarte. Así que basta, voy a respetar mi cuerpo, te decís. Necesito comer saludable, exponerme al sol, al agua. Necesito más tiempo, decido darme más tiempo. Decido exponerme al sol cada día, decido caminar cada día, respetarme. Alejarme de personas y actividades que me hacen mal. Así que te vas a ir aproximando a tu estado de bienestar. Estado, como me gusta llamarlo. Decido respetarme en cada área de mi vida. En mi salud física, en mi salud mental, en mi salud emocional. Decido cuidar mi hogar. ¿Qué tipo de luz me hace bien? ¿Qué aromas me hacen bien? Me pone bien llegar a casa y oler rico. ¿Cómo me gustaría que esté mi baño? Te lo das. ¿Cómo me gustaría hablarme? Sé consciente. ¿De qué manera te estás hablando? Y en todo decidí respetarte. En el orden de tu casa, en lo que te vas a dar cada día, en cómo vas a cuidar tu cuerpo. No para los demás, para sentirte bien vos, para oxigenarte. Alimentos crudos, es decir, frutas, verduras crudas, eso te oxigena la sangre. Es un acto de amor propio. Yo me amo. Y después comes algo que te hace daño o te pones a fumar. ¿Quién te va a creer que te estás amando? Esa comunicación interna que pulsa ese orden inconsciente hacia el universo, hacia los demás. Enviamos la orden para que los demás sepan cómo se tienen que comunicar con vos. Y en el dinero lo mismo, con lo que hagas día a día, hechos tangibles, pruebas, agendados en el espacio y en el tiempo, y vas a ver cómo tu vida va a ir mejorando y también tus relaciones sin que te lo propongas. Los cambios son de adentro hacia afuera. Entonces, fluidamente, de manera natural, los malos tratos no van a poder tener lugar en tu vida. Se construye ese amor hacia vos, se decide. ¿Qué harías si tuvieras mucho dinero? Quisiera que cambies esta ecuación. La gente corre atrás del dinero. Se pone a estudiar o elige una carrera de acuerdo a lo que da más dinero. ¿Y de qué te sirve si te ganas una depresión de por vida? Dinero para compartir, para hacer el bien, para hacerte el bien. Y a los demás que lo merezcan. Guardo, y esto se usa mucho, guardar para las épocas difíciles. Ya estás llamando
a las dificultades. Tenés que crear espacios de alegría, de paz, de seguridad. Lo que estás buscando a través del dinero te lo tenés que dar. Cuidar tu salud. Esa preocupación, esa locura por el dinero nos trae estrés, enfermedades. Así que, ¿qué harías si tuvieras dinero que vos considerás más que suficiente? Es decir, hacer lo contrario a lo que nos han enseñado, no salir a buscar. Ser generoso y amoroso con los demás que sean merecedores. Porque en la naturaleza de la vida es premiar la iniciativa. Así que no malgastes el dinero con abusadores. No es la energía que querés transmitir. Palabras bonitas te las podés regalar. Toda mi economía está bien. Y siempre va a estar bien. Toda mi economía está bien. Y siempre va a estar bien. Así que desenvolvete como alguien totalmente solvente. Entonces, el universo entiende que adoptaste la creencia de merecimiento. Y la creencia de merecimiento es la raíz y la causa de la prosperidad. El merecimiento es la base de todo. Ahora, si crees que los ricos son malas personas, son la causa de los males del mundo, al igual que el poder, vas a ir en contra del poder y del dinero. El dinero no corrompe, ni tampoco lo hace el poder. ¿Qué hizo Gandhi con el poder? Te revela tu esencia. Hago una frase de Gandhi, anoté. Dijo Gandhi, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Y esto va también para el alimento. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si el mundo fuera a durar para siempre. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. También dijo Gandhi, la supremacía del hombre sobre el animal debería de demostrarse, no solo avergonzándonos de la bárbara costumbre de matarlos y devorarlos, sino cuidándolos, protegiéndolos y amándolos. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Mahatma Gandhi tenía poder, nadie duda de eso, e hizo la gran diferencia. Yo te invito a que hagas la diferencia desterrando de tu vida, siendo consciente de tus creencias limitantes respecto del amor propio, del dinero, del merecimiento, del poder. Deja de repetir, el poder corrompe. El dinero es la causa de todos los males. ¿Cómo quieres atraerlo si vas a pensar así? Tu dinero es consecuencia de tu amor propio, de tu creencia sobre el merecimiento. Es simplemente un instrumento. ¿A quién quieres ayudar? ¿A los chiquitos, huérfanos, pobres, a la gente que está en la calle, a los animalitos? El dinero es un instrumento maravilloso. Depende en manos de quién esté. Hace la diferencia, como Mahatma, el grande.
No le tengas miedo a tu grandeza. Amate, amate, que no nos enseñaron a amarnos, todo lo contrario, nos enseñaron a sacrificarnos. Una vez más me deja un súper gracias Sol Iris. Hola corazón, ¿cómo estás? Y me dice, hola Ángel, ayer una amiga me agredió cuando dije que a mí el Ho'oponopono me ha servido muchísimo y se lo recomendé. En ese momento brincó, estábamos ella y yo solas esperando a otras dos amigas. Inmediatamente después de que se lo dije empezó la agresión. En ese momento le contesté tranquilamente, pero un rato después me levanté de la mesa y le escuché hablando de lo ridícula que era yo pensando que con el Ho'oponopono me puedo sanar sola y envejecer sin envejecer. Ella es terapeuta, tiene toda la escuela de Hellinger y Claudia Naranjo, así que entendí perfectamente lo que pasó. Ego profesional. Regresé a la mesa, les di el dinero para pagar mi parte y me fui. Sí, he hecho una furia, la verdad, y obvio se quedaron una hora más hablando de mí. Otra de ellas me lo contó más tarde. Ya luego esta amiga, entre comillas, me escribió que lo sentía mucho y que me quería. Agregó rara forma de querer. Yo ya no le contesté más que, está bien, no pasa nada. Pensé, ¿para qué engancharme de nuevo? La verdad, creo que pasará mucho tiempo para que yo quiera volver a verla. Te mando muchos besos y gracias porque este audio me ha ayudado a poner límites, como lo hice ahora. En el pasado no era así. En el pasado reaccionaba agresiva yo también. Creo que es un cuento budista que habla de no reaccionar a través de la ira. Que cuando alguien viene con mucha ira y con mucho veneno, si uno responde de la misma manera, se llena en el cuerpo, en el alma, la energía de toda esa agresión, de toda esa energía. Se lo dejas al otro. La agresión de la amiga de Sol tiene que ver con ella, nada que ver con Sol, sino con ella misma, con esa amiga. Despreocupémonos. Una tía dijo de mí una vez que yo estaba tan loca que hasta vivía con perros. La gente habla de sí misma. La situación se le presenta a Sol y se te presentará a vos muchas veces como grandes provocadoras. Para que esta vez no te enganches, para que esta vez respondas distinto, para que dejes de complacer, de quedar bien. A vos te funcionó el Ho'oponopono. Podemos estar de acuerdo o no con alguna filosofía de vida, con alguna técnica, pero burlarse y reírse es agredir. Y adivina quién está como guardiana, como guardián de tu propio cuidado. Seguramente la amiga de Sol está absolutamente identificada egoicamente con esa tarea. Mezcla su identidad con una técnica, el dogma, el fanatismo, el no poder ver otras opciones. Podrá verlo en sí misma cuando esté preparada. Para mí la respuesta de Sol fue magnífica. No nos hace falta gente que se burle y se confabule o difame, que se quede cerca nuestro. Una forma de demostrarnos amor es saber alejar a este tipo de gente, alejarnos. Hay cosas que no se soportan, hay cosas, hay cuestiones que no son negociables. En algún audio te invité a que te preguntes, ¿qué necesito yo ahora como prueba de amor propio? Identificar para luego darte, conectarte. Y esto no es tan fácil, porque cuando nos preguntamos qué necesitamos,
nos enganchamos con lo que los demás necesitan o con lo que los demás esperan de nosotros o con lo que yo quiero que los demás sientan por mí, que me respeten, que me amen, que me admiren, que me necesiten. Entonces no es tan fácil conectarnos con lo que necesitamos. A veces hay que aprender a conectarnos porque estamos muy contaminados. ¿Qué necesito yo ahora? ¿Qué necesito en este momento? Te lo refuerzo, te lo dije en algún audio. Desde lo grande, necesito mudarme, cambiar de lugar. Algo enorme. Necesito cambiar de trabajo. Enorme, enorme. Y ahí baby steps. Me anoto los pequeños pasos que pude ir dando para dejar la tarea actual. Anotamos lo grande y lo pequeño, es decir, que necesitamos a cada momento como prueba de amor propio. Voy a quedar como egoísta, ¿qué van a pensar? Si hago esto, si deshago, si no voy. ¿Qué necesito yo? No el otro, o no para que el otro me quiera. ¿Cómo cuidarte? Tené esa pregunta a mano, agarradita de tu mano en momentos de tu día. Cuando no te sentís que estás en estado de bienestar, para el mundo y adopta esa pregunta en tu vida. Espera, ¿qué necesito yo? Yo necesito que esta persona me esté diciendo esto. Yo necesito estar acá parada en este momento. Yo necesito ir a tomar un café en este momento con esta persona. O necesito quedarme en casa y descansar. O necesito limpiar, ordenar. O necesito salir, sí. Hoy sí me gustaría salir. Conectate antes de dar una respuesta. Y si ya diste la respuesta, sabé que tenés el derecho de arrepentirte. En ese momento quería, pero ahora estoy cansada. O me duele la cabeza. No para justificar al otro. Necesitaría una ducha caliente y relajarme. Llamás a la persona con la que quedaste. Mira, sé que quedamos, pero me está doliendo la cabeza. Necesito ducharme. Seguramente en otro momento, otro día, con ganas. Tenés el derecho. ¿Qué necesito ahora? Hoy necesito hacer gimnasia, sentir mi cuerpo. Hoy necesito resolver este tema pendiente hace mucho tiempo. Lo necesito resolver ahora. Hoy necesito quedarme y dormir. Yo sé que me anoté 5 o 6 cosas en la lista para hoy. ¿Puedo cumplirlas? ¿De verdad puedo cumplirlas? Siento que me estoy acelerando. Como te amas, te conectas con tus necesidades. Parás, respirás, entras en tu cuerpo. ¿Qué necesito ahora? Y que los miedos no te contaminen, pero me voy a quedar sin amigos, sin gente, sin dinero. Esa es la mente que te boicotea. La sociedad dice que el hombre es un ser gregario. Me estoy aislando. Todo eso nos contamina al momento de la respuesta. Tenemos miedo de quedarnos sin nadie. Cambia la creencia limitante de que las personas y el mundo están ahí para darte seguridad, para cuidarte. Solamente podés estar para otros si estás bien con vos, si podés conectarte con vos, con lo que te hace bien, con tu amor propio. Amarte es una práctica. No son solamente palabras lindas. Las palabras tienen que ser apoyadas por los actos, por las pruebas, por el día a día, por tu hacer. No solamente tu decir.
Si vos no te amás, si vos no te respetás, lo de afuera va a reflejar exactamente eso. Ámate a ti mismo. Relájate y acordate que no necesitas ser el mejor. Necesitas fluir, ser auténtico y hacerte libre. No necesitas ser perfecto. Vamos aprendiendo a base de errores. Y recordá, encontrá vos lo valioso que sos, porque si vos no lo encontrás, lo vas a terminar buscando afuera. Amate, soñá, abrazate, y como dicen por ahí, lo hiciste sola, lo hiciste sin dinero, lo hiciste cansada. Lo hiciste asustada, lo hiciste y vas a seguir haciéndolo. Te deseo paz, más allá de todo entendimiento. Te acompaño, te abrazo y sinceramente yo te amo. Namaste.